¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? Estamos aquí ahora en una convención, la Supreme Fest. Venimos a ver a algunos chicos bailar. Sí, en esta semana que pasó no hicimos video, pero ahora estamos aquí en lo que antes era la Winter Fest. Ahora es conocida como la Supreme Fest, donde va a haber 40 expositores, aparte de lo que son invitados especiales, actores de doblaje y mucho más. ¿Y Fernando Kim? Yo nada. Fernando Kim, uno de los participantes. ¿Cómo te sientes, Fer? Pues, me siento muy bien. Va a estar chido el evento. Siento un poco de nervios porque me va a tocar participar en el concurso de baile, pero va a estar a toda madre. Y esperemos esté muy chido. Como ven, hay una fila demasiado grande. Pues ya entraron los que traían boleto y vamos a ver qué nos espera adentro. Neta que sí, está muy, hay mucha gente, mucha. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, chicos, acabamos de salir de una fila para entrar en otra fila. No tiene maldito sentido. No tiene un sentido que entremos de una fila para entrar a otra fila. Después de que duramos una fila, pues obtuvimos ya los boletos. Como pueden ver, son siempre todos iguales desde el Winterfest. Y ahora estamos en la otra fila esperando. Sí, pues vamos a ver qué pasa. Pues vamos a darle para adelante. No se ve porque es con tinta rara. Hola, Uso. ¿Cómo estás el día de hoy, Uso? Excelente, excelente. ¿Ya llevas mucho aquí? Sí. Hay mucha gente, hora, hay mucha gente dentro. Pues esperemos que no haya tanta gente porque la neta la fila me cansó demasiado. Sí. Y el frío. Sí. El frío hace mucho frío. Pues vamos a seguir. Adelante. Muchachos, ¿cómo están? Esta es la tercera llamada. Vamos a empezar con esta fiesta. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? ¿Tenemos otakus el día de hoy en la casa o no hay otakus? ¡Otakus de Chihuahua, cómo están! ¡Échame la fuerte, DJ! ¿Se la saben? ¿Sí o no? A ver, quiero oírlos. El cielo resplandece a mi alrededor. Al volar, destellos brillan. Yeah.
estuvo lo que fue el concurso de K-pop? ¿Cómo lo viste tú, primo? Sí. Tengo tiempo mirándote. ¿No? Me bajo. La verdad, estuvo muy bueno. Y ahorita vamos a poner ya los que... ¿No? Y vamos a poner los ganadores, ¿no? Y vamos a poner aparte las coreografías completas. ¿Quién me ayuda a grabar para que ustedes las puedan ver? Ven. En este K-Pop Contest de Supreme Fest 2017, el segundo lugar en categoría individual es para... ¡Uciel Buzo! Y él se lleva 250 pesotes para los tacos. Claro, hermanito. Ahora vamos a pedir a nuestro siguiente juez que nos dé el primer lugar en categoría individual. Y el primer lugar es para Fernando Kim. Fernando Kim se lleva la suma de 500 pesotes. ¿Qué pasó con Fernando? ¿Dónde está Fernando? ¿Y Fernando? ¿Eh? ¿Acá está? ¡Suéltate! Le duelen las nachas. Es que su novia se lo nalgueó hace ratito. ¡Aplauso para Fernando! ¿Quieren saber quiénes son los grupos ganadores? Vamos por el tercer lugar de... Déjame ver cuánto es. Se van a llevar 400 pesotes. El tercer lugar en categoría grupal es para... ¡Colombia! El tercer lugar, creo yo, muy merecido. Y muchas felicidades a todos de una vez. Gracias. Es para White Phoenix. Wild Phoenix. El segundo lugar es para... ¿Por qué te contratan? Kidam. Kidam, segundo lugar. Y se llevan 800 pesos para los tacos, muchachas. Los tacos. Vengan chepacá. Vengan chepacá. Vengan chepacá. Mira, son demasiadas muchachitas. ¿Y quieres saber quién es el grupo ganador del primerísimo lugar? A ver, ¿quién? Jackson. Pues sí, los ganadores son Jackson The Band. ¡A escenario! Ellos se llevan nada más y nada menos.
menos que 1500 pesotes. ¡Los amo! 1500 pesotes. Y el aplauso del público. Ahora me bajo para la foto. Échenle foto. Y Chihuahua, ¿cómo le grita a sus ganadores? Amigos, me dio negro, pero como ven, pues ya no estamos en la convención. Y es que, pues el día nos acaba aquí. Venimos a lo que es una posada por parte de los chicos de Jack's the Back. Y aquí es un lugar muy oscuro. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a tener escenas de lo que esté sucediendo adentro. Acompáñenos. Bueno, chicos, ya me toca decir algo a mí. Estamos aquí en la fiesta. Esperamos pasárnosla muy bien. Por lo que acaban de ver, hay mucha gente, miren. Y hay mucha comida, miren. ¡Buzo, saluda, Buzo! Pues vamos a esperar a ver qué hay y a pasárnosla chido. Negro. Amigos, la que decision. Los abusos comiendo ya ni hablan. Estamos muy ocupados, perdón. Porque siempre cuando estoy comiendo. ¿Qué? Ah, caño, no. ¿Por qué? ¿Qué tal está? Ah, qué buen rollo, ¿no es? ¿Qué tal está, Fer? ¿Qué tal está, Negro? ¿Qué tal está, Gris? Está muy bueno, amigos. Demasiado. ¿Y qué estás tomando, Cristian? Estoy tomando soda. Excelente, excelente. Sí, no, mira. Llevo tres. Me gusta. Me gusta tu... la de 7-Up, pero oscura. Me gusta tu 7-Up. Está chido, ¿no? Está chido. Sí, es nueva, ¿verdad? Sí, güey. Es de la nueva edición especial, limitada, ultra limitada, perdida, escondida y reencontrada, güey. Qué gusto, güey. ¿Y tú, Negro? ¿Qué tal va la posada? Muy padre, la bolita, y pues nos la pasamos a toda madre. Y también estoy tomando 7-Up Oscura, la nueva edición de Coca-Cola. A la verga, no es de Coca-Cola, ¿va? Me gusta tu 7-Up. ¿No es de Coca-Cola la 7-Up, va? No sé qué marca es. Oye, güey, ¿la 7-Up de qué marca es? No, es marca Dio. Dio. Marca Dio. Me gusta tu suave Dio. Nueva Dio, refresco refrescante para toda aquella familia. Dio. Es que es Dio. Así es, Dio, güey. ¡Dio! ¡Dio! Es toronja, ¿verdad? Es toronja. ¿Estamos toronja? Es tuber hiper o. Wow, wow, wow. Es de toronja, ¿verdad? Es de toronja y manzana con limón. No, excelente. Es chingón. ¿La tuya qué es, Miro? Este tiene un más. Ah, este tiene otro sabor extra, ¿verdad? Este tiene ese pateja. Este es el Dio. Esto tiene suco. Esto tiene sabores incluidos. ¿Te está viendo la marca, Negro? Ah, perdón. Es Endio. Ah, es Dio. Es Dio. Dio. Disfruta y noble, inolvidablemente olvida. Ah, no es cierto. Otro día. Otro día. Excelente, excelente. Esta madre te hace olvidar los malos momentos. Rodean. Día. Y yo. Güey, es una O. Otra vez. Es una O, no es una A. Pues si le pones una H no suena a esa H. ¿Por qué le vas a poner? ¿A poco si le pones la H muda no suena, güey? Pues no suena la H. No, no, pero ¿no? Puede funcionar. A ver, yo voy a decir, güey. ¿A poco sería? Es joyo. Es que le pronuncias un poquito. Joyo. Es como con eco vacío. Joyo. Mira, te puedes caer en ese joyo. Espérate, a ver, tu nuevo sabor, Negro. Es durazno inolvidable orgasmo. No, es Dirán y yo un toy. Está más chido. Está más chido. Dirán un toy. Esa va a ser la nueva. El nuevo refresco. Dirán, yo un toy. Lo vamos a diseñar por Cristian. Marca. Bye, Cristian. Marca registrada. Pues ya Cristian, para. Ahora todos sabrán que la nueva Dio es mejor refresco de tu familia.